¿Chuyín? Nacho no estaba contigo. ¿En dónde está? Se subió al tren y ya debe estar lejos. Isabel, yo me encargo. No le digan a nadie. ¿Qué es aquí? ¿Por qué no avanza? Pues sí, pues ahora con qué cara le voy a decir a don Herminio que no pudimos proteger su cargamento. ¿A qué se refiere? ¡A las armas! ¡Jesús! Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, pero... Jesús, no puede ser. Su espalda. ¡Nazario! ¡Nazario, ven! Jesús... Está bien. Ayúdame, Samudio. No lo muevan. Tenemos que moverlo. No pueden moverlo. Venga, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vámonos. Agarra el sombrero. Nacho, patrón. Aguante, patrón. Así que los chismes usted los toma por buenos. Pues quiero ver cómo le responde al patrón por su cargamento. Yo no tengo que responder a su patrón de ningún cargamento, no fiere. La orden de custodia vino del alto gobierno. Los negocios que tenga Quiñones no tienen que ver con presidencia ni conmigo. Más bien Quiñones tendrá que explicar muchas cosas. El coronel hizo lo correcto. Más bien agradécele que aún estás con vida para que vayas y le cuentes a tu patrón. ¿Está raro, ¿verdad, Gamboa? ¿Qué? ¿Como que alguien les dio el pitazo? Pues si no, ¿cómo? Llegando, tenemos que armar todo el destacamento para enfrentarlos. Sí, señor, como usted ordene. Me muero de ganas por ver cómo le explica a su patrón que le robaron el oro. Muchas gracias por todo, pero ya me tengo que ir. De hecho, creo que me espera una reprimenda horrible del obispo. Pero no me importa. No. Hoy es un día de fiesta aquí en San Blas. Nadie te va a reprimir. Ven, tú deberías dejar el seminario. No es tan fácil. Ya sé. ¿Cuántos días te vas a quedar aquí en San Blas? Un par de días. El obispo se toma su tiempo. Le gusta descansar. Sí. Quisiera volver a verte. ¿Tú no? Sí, pero... ¿Entonces espero que pases por mí? No. No creo que sea tan buena idea que el obispo nos vea juntos. Entonces yo te busco y te encuentro. Oye, pero... Ya me dijiste dónde. Gracias otra vez. Este es el mejor día de mi vida. Vamos, Jesús. Vamos, que falta poco. A ver, ya me bajo. Échalo, venga. Con cuidado, Jesús. Venga. Falta poco, vamos. Eso. Ya falta poco, compadre. Jesús, ven. Ya está. Ma, yo les ayudo. Nacho, hasta para allá. Está todo bien. Y tienes que hacer algo, por favor. Jesús, aquí estoy. Ven, Nacho. Tranquilo, Jeanette. Tranquilo. Vas a estar bien, ma. No. Ya cálmate ahí. Necesito a los hombres que no estén heridos para que hagan una barrida por los alrededores. Sí, señor. No deben estar lejos. No sea necio, coronel. Si Malverde está vivo es porque tiene un pacto con el diablo. Diga estupideces, Rivas. ¿No dice que lo mató? ¿Acaso no vio el cuerpo? Pues no lo vi. Pero si está vivo, seguro lo están escondiendo en alguna casa del pueblo. Ya ve cómo lo cuida la gente. Y está raro porque ese escuincle... ¿De quién está hablando? Del hijo de Isabel Aguilar, el sobrino de Nazario, el que anda con Malverde. Estaba dentro del tren y lo habíamos agarrado, pero pues se peló. ¿Lo habían agarrado? ¿Eh? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me lo ocultó? Pues se lo iba a decir, pero empezaron a echar bala por todos lados. Pues, ¿qué quería que hiciera? Seguro se peló con ellos y estoy convencido de que ese escuincle tiene algo que ver con el asalto al tren.
No se le olvide que es el hijo de la nueva autoridad civil de San Blas. ¿O piensa acusarlo de cómplice? Por favor, coronel, no sea inocente. No me diga que no lo ha pensado. Ese escuincle tiene algo que ver. Justin, ¿me va a estar todo bien? ¿Estás bien? Sí, pero me siento mal de que hayan herido tan feo a Malver. No, tranquilo, que aquí curamos a todo el mundo. Sí, a mi tío Secundino. Tu tío Secundino también, ya está bien. Bueno, mi papá debe estar muy preocupado por mi mamá y por mí. No, tranquilo, no te preocupes. Que ya pronto van a regresar a la casa y tu papá seguramente está muy ocupado con la toma de su protesta y su fiesta. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Nacho. Sí. Pero, ¿qué sucede, coronel? A ver, ¿qué hacen aquí? Doctor, suba al tren y atienda a los heridos, por favor. Sí, señor. A los heridos. Ordené que no lo movieran de su lugar por si hay heridos de gravedad. Gracias. ¿Gravedad? Gamboa, reúna a todos los hombres. Tenemos que salir de inmediato. Sí, coronel. A ver, ¿me pueden decir qué está pasando aquí? Que se robaron el cargamento. Y usted tiene parte de la culpa, Quiñones. Alguien se enteró de que, además de las armas, iba un cargamento de oro y plata. A ver. Yo le explico, don. ¿Qué me vas a explicar? ¡Dime! ¿Qué me quieres explicar? ¿Y de qué es su negocio? Tengo entendido que tiene mucho éxito. Ay, sí. Sí, es una posada. Se rentan cuartos, se ha de comer, de beber. Funge también como cantina. Servimos pulque, tequila, bebidas importadas. ¿Y los cuartos se rentan por hora o por día? ¿Cómo crees? Por día, su excelencia. Le dije que era una posada, no un burdel. Padre Hilario, permiso. Su excelencia, ¿qué le parece a nuestro pueblo? Acabo de platicar con una de las... Oye, ¿y qué haces aquí? Ya les dimos los tamales. Esto es para demostrar que puedo estar en cualquier lado. Junto al obispo, junto a ti. Primera y última vez que me levanta la mano. ¿Ah, sí? ¿Y cómo querías que reaccionara después de que perdí una fortuna? Al menos supieron quién fue. Malverde y los revolucionarios. ¿Y para qué fregados, Eleuterio? ¡Te estoy hablando, Eleuterio! ¡Eleuterio! ¡Eleuterio, te estoy hablando! No, cerca. A mí me va a dar algo. ¿Qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando, señor? Mientras usted estaba aquí de fiesta, su hijo estuvo a punto de morir. ¿Qué dice? Su hijo estaba en el tren con la gente de Malverde y lo asaltaron. ¿Usted está de fiesta y lo demás que se vaya el demonio? Ya lo voy conociendo mejor, de verdad. ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está mi hijo? No sé. En las mismas estoy yo. Se fue con ellos, se lo llevaron. Averigüe. Ay, hermano. Sina, vamos por el doctor Belisario. Nacho, quédate aquí. Se va a morir por mi culpa. No, no se va a morir. Y no es tu culpa. Pero necesito un médico con urgencia. Vamos, Sina. ¿Quién, Nacho? Quiero que estén preparados y muy atentos. Esta vez no se pueden volver a escapar. Lisandro, cálmate, por favor. Me da mucho miedo que vayas así. Estoy cumpliendo con mi obligación. Esos revolucionarios nos vieron la cara. Esto es una guerra, Lisandro. Y no es excusa, pero fueron varias vidas las que estuvieron en riesgo. Coronel, me informaron que no vieron a mi esposa en el tren. No sabía que su esposa estuviera en el tren. Subió detrás de mi hijo. ¿Cómo puede ser que nadie lo haya visto? ¿Qué piensa hacer al respecto? Mi trabajo. Nos sorprendieron en el tren. Eran muchos y podían habernos matado a todos.
Y ahora tengo que atraparlos. Mi esposa. No sé dónde está su esposa. ¿Qué sé yo, del río? Ocúpese usted. Chance está con sus parientes. ¿Está insinuando que mi esposa es cómplice de robo? Mejor le regreso la pregunta. ¿Es posible que su esposa sea cómplice de robo?